Control remoto para Smart TV de la marca Challenger. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. En este video quiero hoy enseñarles este control que es para Challenger. Este control me parece que es muy importante que sepan que este control solo puede ser reemplazado por un control original, ¿sí? Entonces, así como lo ven, podemos encontrar un control genérico, pero no va a servir. Entonces, si estás pensando en reemplazar este control, procura conseguir uno original. Son bastante escasos, difíciles de conseguir, pero si se consigue. Como puedes ver aquí, tengo uno genérico. Ambos tienen la misma referencia, que es RC311S. Pero el que es genérico, que no dice Challenger, ese no funciona. Pero ojo, esto que estoy hablando solo aplica para Challenger, ya que si tu control es un Olimpo, es un Kalei y es este que estás viendo, así como lo estás viendo, pues simplemente con que lo consigues igual, así sea genérico u original, te va a servir. Pero para Challenger es el caso en el que no funciona, ya que el control genérico es idéntico, pero el código que maneja es diferente. Entonces, si es otra marca, bien, pero si es Challenger, ojo, el genérico no te va a funcionar. Debe ser uno original, o en su defecto hay otra opción, que es conseguir un control de aprendizaje IR, que lo que hace es copiar los códigos de cada botón y empiezas a copiar botón por botón, y así haces una copia de tu control para que cuando se dañe pues tengas otro de respaldo. Pero para eso necesitas copiar, o sea, que tu control todavía esté bueno para que se pueda copiar.